¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de qué hora me estén viendo. Pues bueno, ahora salimos a dar un pequeño rol por la ciudad. Vamos aquí desde el centro de la ciudad de Puebla, vamos a Cholula y de regreso. Como vieron, últimamente he tenido que estar yendo allí al pueblo mágico de San Pedro Cholula. Bueno, pues acompáñenme, vamos a ver qué encontramos ahorita por el camino, porque pues es un día donde hace mucho sol y apenas salí, llevo como 20 minutos en la moto y ya estoy sudando. Pero bueno, prefiero estar padeciendo un poquito de calor y traer mi equipo de protección puesto, mi chamarra con todas las coderas, la protección de la espalda y todo lo demás, porque una caída, un accidente o algo, bueno, me puede ayudar, y prefiero andar ahorita sudando a haberme quedado frío, ¿verdad? Y pues bueno, chavos, vamos a dar un pequeño rol. Ahorita estoy exactamente sobre lo que es la 2 Poniente Oriente. De hecho, ya estoy sobre la parte poniente. Ya atravesé ahí la calle que se llama 16 de Septiembre o 5 de Mayo. Bueno, es que exactamente esta calle es la que divide. Cuando, bueno, estamos en la 2, la que divide es la Juan de Palafox. De Juan de Palafox hacia mi mano izquierda se llama 16 de Septiembre y hacia mi mano derecha se llama 5 de Mayo. Pero bueno, como les decía, yo vamos a dar un rol. Y pues más que nada estoy viendo que el tráfico en algunas partes está muy intenso, en otras partes no hay nada. Es un día típico en la ciudad. Y también estamos viendo que de momento las calles se ven solas. Pues hay que aprovechar aquí esos espacios que nos está dejando ya esta vuelta a la normalidad. Aunque pues de normal no tiene nada, porque si no tienes cubrebocas, pues simplemente no puedes entrar a ningún establecimiento. Y pues ahora nosotros andamos cargando en nuestra pequeña mochilita de viaje, pues un poquito de gel, un medicamento. Bueno, ese no es medicamento, es un suplemento que por ahí uno de mis amigos fabrica. Es un biólogo y ya les he comentado sobre él. Se llama Mario Alberto. Mario vive en Monterrey. Él está nominado a Premio Nobel de Salud, y sí, es comercial, pero es mi amigo, no pasa nada. Y la verdad es que ayuda al coronavirus. Y pues andamos cargando una de pues uno de sus botellitas que trae ahí el suplemento alimenticio. Y pues obviamente también traemos los cubrebocas. Hijo de la malta, qué calle. Bueno, perdón, pero sí, como que de momento las callecitas de Puebla están de la fregada, pero bueno, normal en la ciudad. Hasta se me fue la onda que le estaba diciendo. Ah, sí. Ok. Pues vuelta a la normalidad como tal, pues no, ¿verdad? Y pues básicamente, como me dedico a protección civil, les puedo comentar que realmente pues está muy lento, muy lento. Esto de momento como que no quiere jalar, luego sí. Y bueno, pues la chamba de momento hay, luego no hay. Cosas de coronavirus. Y bueno, voy a tener que echar de gasolina, porque esta cosa ya trae poquito abajo de medio tanque. Bueno, dos rayitas si llego, pero pues más vale, ¿no? Aquí está la gasolinera y de una vez hay que pasar a echar de un poquito de gas. Y en esa gasolinera pues está bien, están los litros completos y sí, son honestos. Así es que, chavos, vamos a hacer una parada técnica. Thank you.
un poco de gasolina, continuamos con nuestro viaje. Ahora sí, vámonos derechito hasta San Pedro Cholula. Bueno, aquí donde vamos, esta parte de la ciudad es una de las zonas donde se encuentran, por si alguno de los que nos ven vive en Puebla, se encuentran aquí la mayor parte de los negocios que se dedican a las motopartes. No nada más es la 31, también aquí en la 2 hay muchos lugares donde venden motocicletas, que quiera sobre esta calle, y en la Reforma o Juan de Palafox van a encontrar también motopartes, no son autopartes, son motopartes. Y si quieren comprar por allí alguna motocicleta a un buen precio, también en esta o en la que está hacia mi izquierda, en estas dos calles, vamos a encontrar una gran variedad de refacciones o de talleres de servicio para nuestras motos. Son tradicionalmente los que en Puebla se dedican a arreglar motos, y es buena chamba. Afortunadamente, pues esta gente sí se dedica con corazón y alma, y se capacitan y se van aprendiendo las nuevas tecnologías que hay. No se quedaron en los de combustión interna, también arreglan ya motocicletas de inyección y de encendido electrónico. Así es que, ya saben, chavos, ahí sobre la 2, antes de llegar a la diagonal, exactamente donde aquí estábamos viendo este edificio empresarial, ahí hasta ahí termina esta zona. Y bueno, vamos hacia rumbo de lo que es la colonia La Paz. Aquí vamos a agarrar toda esta calle y vamos a subir derechito hacia el Cerro de La Paz. Normalmente, para irme sobre la recta, me voy por esta calle porque es más tranquila, hay menos tráfico, porque ahí sobre la prolongación de Reforma, hijo, se pone de a peso, mucha gente se atraviesa, muy imprudentes, pasan los camiones, las combis, los foráneos, los automovilistas, y no, más vale no arriesgarse mucho. Entonces vamos aquí sobre esta, aquí hay una horrera que está a mi lado derecho, y aquí está Suburbia también. Entonces el que quiere darse una vuelta por el centro comercial, aquí ya sale. Aquí está. Normalmente la gente que viene aquí es porque hay unos bancos, hay unos cajeros ahí que pueden atender. A ver, aquí fue la reincorporación. Aquí ya estamos en La Paz. Mira esta vez si a Peluda se va a cruzar. Echa fuerza. Bueno, que piensan que los motociclistas somos de plástico, que volamos, no sé, este chavo de rojo, carro rojo, se desvalió que ahí venía yo y se atravesó. Bueno, así de precaución. Imagínense si aquí en esta calle que está poco transitada, la otra que es un caos vial, si me echa la lámina encima. Pero bueno, digo, llegamos a zonitas así en esta parte de la colonia de La Paz o el Cerro de La Paz, donde de momento para entrar a la recta sí se congestionó un poco, pero bueno, normal. Sobre todo porque, mira, ahí va otra vez. Digo, carajo, ese muchacho de rojo haciendo puras tarugadas, ya, mirada. Pero ni las luces prende. Bueno, como ya vi que viene haciendo tonterías, pues voy relax. Voy a pasar algo. Bueno, estamos aquí sobre lo que era el inicio de la recta, en unos cuantos metros vamos a iniciar la recta, y bueno, no se debe de ir a más de 80 kilómetros por hora, pero como se nos hace un poquito tarde, pues vamos a aumentar de poquitín la velocidad, que no pasemos de 210. Ah, no es cierto, no más de 80, porque si hay fotomulta, ya se los he dicho muchas veces. Que agua, chavos, no la agarren aquí como pista de carrera. Un tramito de más o menos unos 9-10 kilómetros, pero se presta. Entonces, pues a partir de aquí ya está recta, y ahora sí, chavos, vámonos tendidos como bandidos. Y el chamacón del carro rojo, tenemos dos opciones. Vamos, adelante. A ver,
será la mejor opción. Bueno, aquí como es recto, yo creo que no, gran necesidad de esta mercería no ponerme y esperar que bueno. Imagino tantito ese carril, que despeja porque vienen varios vehículos aquí a mi izquierda. Bueno, esta recta ya les he hablado de ello. La recta que duda o la ruta que tal cual. Una vía muy rápida que conecta Ciudad de Puebla con Pueblo Mágico de San Pedro Sula. Y pues vamos a darle un poquito de velocidad de esto. Y bueno, ya con la magia de edición, pues ya llegamos a San Pedro Cholula. Entonces vamos a dar aquí, como decía yo, un pequeño rol. Tengo que venir a ver a un candidato a un puesto de elección popular. Vamos a convencerlo de que por favor no vote por Morena. Ah, no es cierto, vote por el que quiera. Cada quien tiene sus propios demonios, así que se vaya por el partido que es de fe. Es mi cuate y le deseamos lo mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. Y aquí en San Pedro, de eso venimos nada más. Esa es la tarea del día de hoy. Hay que hablar con él, ver qué pretende. Creo que quiere ser diputado local o presidente municipal. No sé. Pero vamos a hablar con él. Y pues, chavos, aquí en San Pedro, pues es una ciudad colonial, está muy padre, está muy bien todo. Sobre todo, como siempre les digo, me gusta que es uno por uno, pasa uno por la calle, se para, pasa el otro vehículo y así sucesivamente, y hay mucho respeto por el peatón, pero además el respeto por los ciclistas. Si se dan cuenta, de mi lado derecho e izquierdo hay dos rayas que es por donde pasan los ciclistas. Tienen su espacio propio. Entonces, pues cada vez que vengan para acá, deben de respetar esto. Y es que, chavos, pues ya estoy llegando a mi destino. Pues vamos a ver al compadre. No me tardo, voy rápido. Ya saben que esto es edición y es rapidísimo. Es que no me despido. Voy, vengo. Aguántenme tantito. Bueno. Pues ya regresé, dije que esto es magia de edición, así que vámonos de regreso a casita, a la ciudad de Puebla. Nada más que la salida por aquí se complica un poco porque no hay una pluma lo suficientemente ancha por donde salir, así que aguántenme las carnitas y ahorita regresamos con la charla. Tendidos como bandidos. Y bueno, aquí ya saben, he pasado otras veces por estas calles de
el socadito de San Pedro Cholula. Vamos a dar ya de regreso. Ya estamos fuera de lo que es San Pedro. Este boulevard nos va a llevar hacia la recta Cholula. Ya saben, tenemos que pasar la vía. Y después de la vía tenemos que pasar el puente. Muchas veces ya lo hemos pasado. Aquí ya saben cuál. Ya vieron que aquí está un panteón nuevo, luego a la izquierda. Es un pequeño recordatorio de que no somos de plástico, que hay que cuidarse. Perdón, estoy quedando un poquito afónico porque me tuve que echar unas aguas un poquito medio frías porque hacía mucho calor y como que sí me afectó un poquito. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar con un poquito de carretera. Y bueno, chavos, pues llegamos al final de la recta y también vamos a llegar al final del video. Ya me acompañaron, gracias por estar una vez más conmigo. No se les olvide, les voy a estar repitiendo, hay que apoyar por favor el programa de México Vivo. Les voy a dejar al final del video ahí los datos para que me manden sus opiniones al correo de, obviamente, flybiker@gmail.com. Ahorita se los voy a dejar también para que por favor ahí el que quiera ayudar a esta noble causa, por favor se una y pues pida informe. Así es que, chavos, ya saben, como siempre, pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo. Nos vemos, chavos. Adiós.